Venga, dime que tienes noticias de Thespis. Está bien, y estará listo para actuar en la obra mañana. Oh, gracias a los dioses. Sé cómo pueden ser los actores. La vida ateniense es muy complicada. Antes me meto a granjero que trabajar en el teatro. Cierto, no es para todos, pero es maravillosa. Toma, por las molestias. Quizá la gente sea el corazón de Atenas, pero mi obra será su voz. Sabrás que tiene la educación de un cerdo. ¡Qué insultos! Y pensar que iba a proponer que se os erigiera una estatua en la ciudad a cada uno por vuestra bravura. ¿Ves? Nos trata como viejos chochos y se arrastra a nuestros pies para engañarnos. Pero la astucia en la que estriba su poder... ¡esta vez se volverá contra él! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los conspiradores me están matando! Me han dicho que Hermipo ha muerto. Muy interesante. Me han dicho que Hermipo ha muerto. Muy interesante. ¿Qué a ti, tu tope de Elvis? ¿Y ahora qué? La obra ha sido un gran éxito, como sabía que sería. Con eso y la prueba que has presentado en el Nix, Cleón ha perdido mucha popularidad. Ahora se dirige a Anfípolis en un intento de redimirse. Alexios, Brásidas me envía a buscarte. Está vivo y bien. ¿Dónde está ahora?
en Anfípolis se disponen a combatir. Si llegas a él antes que yo, dile que estoy en camino. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Brásidas necesita mi ayuda, y pienso dársela. Pero si nuestros caminos se cruzan, no dudaré en matar a Cleón. Lo que decidas, recuerda que solo es un hombre. No prometeré nada. Cuídate. Brásidas, estás aquí. Te llegó mi mensaje. Me enteré de lo de Pylos. ¿Estás bien? He estado peor, pero tenemos problemas mayores ahora mismo. Tras Pylos, ¿qué sucedió? Los demás espartanos me encontraron y me dieron tiempo para recuperarme. Pero tu pierna... Te esfumaste de la batalla. Me capturaron. Me llevaron a Atenas para un interrogatorio con Deimos y Cleón. Pero no te mataron. Lo querían. ¿Y Cleón está en Anfípolis? Por alguna parte. Y con armadura, dicen. Hoy luchará por su vida. Quiere ser el héroe. Los atenienses no lo aprecian después de lo que hizo. Esta es la nuestra, Brásidas. Mataremos a Cleón hoy. Si tú no lo haces, seré yo. Hay algo que tú no me quieres contar. Vengo a por Cleón. Vamos a dejarlo así. Creía que éramos amigos. No eres quien pensaba que eras. Se te crió como a un espartano. Deberías saber ser leal. He venido, ¿no? Estamos librando la misma guerra. No has demostrado eso. Deja que lo haga. Perdemos el tiempo. Atenas está reuniendo refuerzos. Tenemos que atacar ya. Venga.
Malaca. Hoy daremos cuanto tenemos. Sin rendirse. El campamento ateniense está ahí. ¡Destruidlo! Thank you.
demasiado a pecho. Mira. ¡Maldito cobarde! No puede escapar. Esta no es tu lucha, Alexio. Por desgracia para ti, lo es. No es la tuya. Todavía puedes unirte a nosotros. Esto no es Atenas. No te librarás con tu palabrería. ¡Alexios! ¡Vamos! ¡Ten piedad! ¡La volvisteis contra nosotros! ¡A mi hermana! Solo alzamos a Deimos. La hicimos grande, imparable. ¡Se volvió un monstruo! Pues lucha a su lado. Enséñale. Así podrías recuperar a Deimos. Se llama Cassandra. ¡Te lo ruego! El mundo está extinguido, Alexios, y lo uniremos. ¡Cierra la puta boca! ¡No llevo nada! ¡Ten piedad! Vas a morir, igual que has vivido. Como un cobarde. No estoy acabado ni se me olvidará por cuanto he hecho. No vale la pena recordarte. Se acabó. Mirrina se alegrará de saber de la muerte de Cleón. Y Brásidas. Debería haber llegado antes hasta Deimos. Lo siento. Thank you.
roja activada. Sincronizando cronicidad de la retransmisión. Contacto establecido. Si no quiero luchar, debo esconderme. Venga.
cielo. Llevabas tiempo fuera. Brásidas ha muerto. No. Deimos lo ha matado en combate. ¿Y qué hay de mi hija? Cleón le pegó un flechazo por la espalda a Deimos. La herida no parecía mortal. Quizás siga viva. ¡Malacas, Cleón! ¡Lo mataré con mis propias manos! Se acabó, Mater. Ya he enviado a esa serpiente a la Estigia. Mi familia. Tú eres cuanto tengo. Mater, necesito hacer algo. Tengo que ir al monte Taigeto, donde empezó todo. Me he pasado toda la vida luchando y huyendo. Huyendo de mi pasado, luchando por olvidar. Ya no puedo hacerlo. El corazón se me rompió en esa montaña. Tengo que superar esa noche, de una vez por todas. Yo te acompañaré. Sandra. En los confines del mundo, una madre llama a su hija. Conmovedor. Cassandra. Por favor. Usas ese nombre como si significara algo para mí. Es el nombre que tu padre y yo te dimos. ¿Eso fue antes o después de que me trajerais a esta montaña a morir? ¡Fue el culto! ¡Intenté salvarte! ¡Lo que fuera! ¡Los sacerdotes me dijeron que habías muerto! Y me dijeron que habías abandonado a tu hija. Cassandra, ven aquí. Somos tu familia. Podemos ir a casa. ¿Familia? ¿Casa? El culto es mi familia. El campo de batalla, mi casa. Prometí traerla de vuelta a Mater, pero el culto ha infectado su mente. ¿Tú prometiste llevarme de vuelta con Mater? Tú no me has traído. ¿Por qué no le cuentas a Mater la verdad? ¿Y qué verdad es esa? Que soy la elegida. La que tiene un destino. Yo traeré el orden a este mundo. No, eres más que un mercenario con una lanza rota. Tú no tienes un destino. Solo eres una herramienta del culto. Me alegro de que digas eso. Desde que nos conocimos, he estado intentando descubrir qué eres para mí. Una mala hierba que intenta ahogar y destruir todo cuanto planto. Y la mejor manera de arrancar una hierba es de raíz. ¡Cassandra! De pequeña, encontré un cachorro de león atrapado en un cebo. Mi amigo intentó liberarlo. Y entonces oí el gruñido mortal de su madre.
Me quedé mirando cómo la leona cogió a mi amigo y lo destrozó. Incluso en el mundo salvaje, una familia protege a su prole. ¡Yo te quería! Y aún te quiero. Esa a la que amas está muerta. Y mi destino es muy claro. No dejaré que te interpongas. Cassandra, escúchame. Eres mi hermana. Intenté protegerte una vez y fallé. No volveré a fallar. Esto era de nuestro abuelo. Ya estás en casa. He hecho cosas terribles. Como todos, Cassandra. Tú no puedes proteger a nadie, ¿verdad? Ambos debimos haber muerto aquí aquel día. Pero... ¡No! El hado es muy cruel. ¡Ya! ¡Intenté salvarte! ¡Deja de vivir en el pasado, hermano! ¡Ha llegado tu hora! ¡Es la última vez que haces daño a esta familia! En eso te equivocas. El dolor no ha hecho más que el mal. ¡Es la lástima! Estabas echando a perder la lanza de Leónidas. ¡Y entendido! ¡Mates! ¡Mates! Deberías haber entrenado con el culto. Esta pelea habría sido más interesante. ¡Vas a morir igual que ese querido culto tuyo! ¡Esto es por las vidas que destruiste! ¡Esto es por Brácida! ¡Y esto es por Bebe! Cuando te tuve en mis brazos, lo supe. Los dioses te enviaron a proteger este mundo. Y lo has hecho. Siempre adelante, mi bravo Alexios. Thank you.
Ya lo has visto. El futuro nos pertenece. Loados sean los dioses viejos y los nuevos. Ahí estás. Sin el fe, de los este. Gracias por invitarnos otra vez. Stentor, ¿me pasarías el vino? No queda. No estuvo mal, ¿a que no? Pero nunca será igual. Creía que sí, pero requerirá mucho esfuerzo. Es imposible ver con la mirada de los dioses. Tienen un plan, ¿sabes? Si pudiésemos, entonces sabríamos qué hacer. Creo que no podemos culpar a los dioses esta vez, Barnabás. Las urnas son el barro con el que se hacen, Alexios. Las urnas son fáciles de romper. Solo recuerda que pase lo que pase, estaré a tu lado. Y el resto está esperándonos en el barco. Detrás de ti. Instituto.
Thank you.